Muy buenas tardes a todas y todos en la República Mexicana. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, tiene el honor de darle la bienvenida y presentar la conferencia magistral Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que impartirá a la señora ministra de la Suprema Corte, la doctora Yasmin Esquivel Moza en el marco del Diplomado, la Suprema Corte y los Derechos Humanos. En el Diplomado se encuentran inscritas más de 3.800 personas en las casas de la cultura jurídica de este alto tribunal y se lleva a cabo mediante sesiones virtuales. En esta ocasión, en atención a la relevancia y al interés que hay sobre el tema, la conferencia se transmite a todo el público interesado en México y en otros países que nos sigue a través de la plataforma de actualización profesional de Casas de la Cultura Jurídica y a través de las redes sociales de nuestro alto tribunal. Antes de dar inicio a esta conferencia magistral, me permitiré dar una breve semblanza, una breve reseña curricular de la señora ministra Yasmín Esquivel Mosa. La señora ministra Esquivel Mosa realizó sus estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Administración de Instituciones Educativas por la Universidad del Valle de México. En el Instituto Nacional de Administración Pública, cursó el Diplomado en Gobierno y Administración Pública. Cuenta además con especialidades en Derecho Administrativo, Fiscal y en el Sistema Financiero Mexicano cursados en la Universidad Panamericana. Es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, que en coordinación con la Universidad Anagua mismo que cursó en el año 2000. Fue directora de asuntos políticos de la Dirección General de Gobierno del Departamento del entonces Distrito Federal y trabajó como coordinadora de asesores del subprocurador de asuntos jurídicos y política criminológica de la Procuraduría General de Justicia del entonces también Distrito Federal. En el ámbito legislativo, la ministra Estibel Mosa se desempeñó como secretaria técnica. De la Comisión de Hacienda de la Primera Legislatura de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, de 1994 a 1997, cuando se elaboró el primer código financiero de la entidad. Fue asesora jurídica de la Secretaría General del Infonario. Durante los últimos 20 años, la doctora Esquivel Moza se ha desempeñado en el ámbito jurisdiccional, iniciando como secretaria de estudio y cuenta de la presidencia del Tribunal Superior Agrario en el año 2000. En 2004, el presidente de la República la propuso como magistrada de los tribunales agrarios, cargo en el que fue designada por unanimidad por el Senado de la República. En 2009, el jefe de gobierno del entonces Distrito Federal la designó como magistrada de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cargo que fue ratificado por unanimidad por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El 2 de enero de 2012, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal la eligió como Presidenta del Tribunal de la Sala Superior y su Junta de Gobierno. En octubre de 2016, es nombrada por sus pares de las 32 entidades federativas como Presidenta de la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, AC. Por el periodo de 2016 a 2019, en lo que fue la implementación en los sistemas estatales anticorrupción. En febrero de 2018 es nombrada vicepresidenta del Consejo de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas, ACE. En marzo de 2018 fue electa como secretaria del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, ACE, por el periodo 2018-2019. Y en ese mismo mes es distinguida al recibir la presea Mujeres por la Igualdad 2018 que otorga la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Asia. En el mes de febrero de 2019 es propuesta por el señor presidente de la República como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación designada por el Senado de la República, por lo que es la ministra número 12 en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señora ministra, sea usted bienvenida. Le cedo el uso de la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Arturo Díaz San Vicente, director de las Casas de la Cultura Jurídica y que ahora eh, se encuentra como moderador de este evento. Eh, deseo agradecerles a todos ustedes su amable invitación a este evento tan importante. En donde, en el marco del diplomado, la Suprema Corte y los Derechos Humanos ha organizado las Casas de la Cultura Jurídica y hoy la Conferencia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales que vamos a impartir. Eh, también deseo felicitar por la organización del diplomado en estos temas tan importantes y que cuenta con un número amplio de abogados y de estudiantes que han estado desde hace tiempo ya eh, haciendo el diplomado y que se están formando. Muchas felicidades a todos ustedes. También agradezco, además de los que están inscritos en el diplomado, a todas aquellas personas que se han conectado a través de las redes sociales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también a través de, de las plataformas digitales, que hoy nos permite, como efectivamente lo mencionó hace un maestro, el maestro Arturo Díaz mencionó hace un momento, nos permite llegar a todos los rincones del país e inclusive en cualquier otro lugar del mundo y que podamos tener esta oportunidad para que puedan conocer lo que estamos haciendo en la Suprema Corte en este tema tan relevante. También deseo reconocer la participación de los intérpretes, que es una muestra patente de la visión inclusiva que prevalece en nuestro máximo tribunal y también aquí en las casas de la cultura a través de de hoy, de la conferencia y de esta, este tipo de eventos académicos en donde es inclusivo este aprendizaje a través de estos intérpretes. Muchísimas gracias. Pues bien, atendiendo a la amable invitación a participar en el diplomado La Suprema Corte y los Derechos Humanos que me dirigió el maestro Héctor Paniagua Robles, director general de las Casas de la Cultura, es un gusto compartir este espacio con este nutrido auditorio para charlar sobre el tema los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales conocidos como DESCA. En principio, cabe señalar que los DESCA se identifican como aquellos derechos que se relacionan con la satisfacción de necesidades básicas de las personas. Comprenden distintos derechos humanos, entre ellos los derechos a un nivel de vida adecuado a la alimentación, a la salud, al agua, al saneamiento, al trabajo, a la seguridad social, a una vivienda adecuada, a la educación, a la cultura, así como al medio ambiente sano. Ahora bien, la primera pregunta que nos surge es, ¿por qué examinar en un módulo específico estos derechos? ¿Acaso constituyen una categoría diversa a los derechos humanos? Si nos remontamos a las primeras declaraciones de derechos humanos, encontramos una incipiente enunciación. Por ejemplo, la Declaración Francesa de los Derechos Humanos y del Ciudadano en 1789 reconocía como derechos naturales e imprescriptibles derechos del hombre, la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Al paso del tiempo, en un catálogo inacabado, se ha sumado el reconocimiento de otros derechos. Así, a los identificados como derechos civiles y políticos, se añadirán paulatinamente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en una dicotomía que tiende a desaparecer, reconocido el carácter indivisible de los derechos humanos. Lo cierto es que unos y otros, se inscriben todos en la categoría de derechos humanos, en tanto tienen como fundamento la dignidad de la persona. Es la dignidad humana y el derecho a una vida digna el fundamento, tanto para los derechos civiles y políticos como para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los DESCA. La dignidad humana sobre todo. Ahora bien, en el sistema universal, la Declaración Universal de Derechos, además de enunciar un catálogo tanto de derechos civiles como políticos, incorporó una serie de derechos de contenido económico y social. En los artículos 22 y 27 estableció también diversos deberes, entre los que nos encontramos la abstención y obligaciones de no hacer parte de los estados, de acción o prestación y de los individuos frente a la comunidad finalmente dispuso una cláusula limitativa general y principios de interpretación en el artículo 29 y 30. Aun cuando su incorporación resultó un aspecto novedoso, desde el primer momento el proceso de generalización de los derechos humanos quedó definido su carácter interdependiente e indivisible. No obstante, en la Declaración Universal, en efecto enunció unos y otros. La Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 adoptó dos instrumentos que entraron en vigor ese mismo año, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ello en consideración que los DESCA eran demasiado complejos para incorporarse en un instrumento que tratase la aplicación de los derechos civiles y políticos. Esta separación de categorías de derechos fue el principal detonador de los llamados DESCA, que fueran tratados de forma desigual respecto a los derechos civiles y políticos, reconociéndoles un estatus de menos protección en el ámbito universal, que trascendería a los sistemas regionales y de derechos humanos. A pesar de tales diferencias, el sistema de Naciones Unidas ha enfatizado la inexistencia de jerarquías y categorías de derechos. Tienen la misma jerarquía los derechos civiles y políticos y los DESCA. Así en la Conferencia de Derechos Humanos de Teherán en 1968 se proclamó la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos precisando que la plena realización de los derechos civiles y políticos es imposible sin el goce de los derechos económicos, sociales y culturales. En el mismo sentido lo reafirmó la Asamblea General de Naciones Unidas en la Resolución 32-130, el 16 de diciembre de 1977, el cual determinó que todos los derechos humanos y libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes. Deberá prestarse la misma atención urgente, consideración a la aplicación, la promoción y protección tanto de los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales. La plena realización de los derechos civiles y políticos sin el goce de los derechos económicos, sociales y culturales resulta imposible. La consecución de un progreso duradero en la aplicación de los derechos humanos depende de unas buenas y eficaces políticas nacionales e internacionales de desarrollo económico y social, como lo reconocen en la proclamación de Terán en 1968. A partir de lo dispuesto en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conforme al cual cada uno de los estados, partes en el presente pacto, se comprometen a adoptar las medidas tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos en que disponga para lograr progresivamente para todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. El Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de Naciones Unidas desprendió la existencia para los estados parte de dos tipos de obligaciones. La obligación de conducta, tanto activa como pasiva, que señala un determinado comportamiento que debe ser realizado por el Estado parte y todos los órganos y autoridades de realizar determinadas acciones o abstenerse de ellas, y la obligación de resultado que tiene relación con el cumplimiento de determinados objetivos, como la eliminación de situaciones de hambre de la población, de prevención de epidemias, el de establecimiento de remuneraciones justas, modificar el ordenamiento jurídico interno para efectivizar las obligaciones convencionales, asegurar acciones judiciales y recursos administrativos destinados a garantizar los derechos sociales, los cuales sean accesibles, idóneos, rápidos, eficaces, entre muchos otros. Por otro lado, en el ámbito del, del sistema interamericano de derechos humanos, tenemos que la Convención americana, aprobada en 1969, prevé en su artículo 26 única disposición dentro del capítulo derechos económicos, sociales y culturales, bajo el rubro de desarrollo progresivo que los Estados-partes se comprometen a adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenida en la Carta de la Organización de los Estados Americanos reformada en el Protocolo de Buenos Aires en la medida de los recursos disponibles por la vía legislativa y otros medios apropiados. La discusión que se suscitó en el ámbito de las Naciones Unidas sobre la inclusión de los DESCA se replica a propósito en la Convención Americana. En este sentido hubo tres posturas diferentes la que consideraba que no debía hacerse referencia a los derechos económicos, sociales, culturales en la convención, la que propugnaba la necesidad de contar con un pacto de San José con una enunciación muy prolija de los derechos económicos, sociales y culturales, y la que pretendía conciliar las anteriores posiciones relacionando los derechos económicos, sociales y culturales, pero de una manera vaga y generalizada con compromisos de progresividad. Posteriormente, en 1988, se aprobó el protocolo adicional de la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales, o llamada también Protocolo de San Salvador, instrumento que complementa a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. La interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos también son subrayados expresamente en el preámbulo del protocolo al consignar lo siguiente. Considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana. Regresamos otra vez al concepto de la dignidad de la persona humana por lo cual exige una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de realización de los otros. La parte dispositiva del protocolo de San Salvador comienza determinando la obligación a cargo de los estados parte de adoptar las medidas necesarias para el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos allí contenidos. La expresión hasta el máximo de los recursos disponibles pone en evidencia que para cumplir con sus obligaciones no es suficiente que el Estado parte simplemente adopte las medidas, sino que la acción de política pública de los gobiernos llevada a cabo por sí o con la cooperación de otros Estados tiene que llevarse al límite de sus posibilidades para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en el protocolo. Así también tenemos que el protocolo establece para los estados la obligación de adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones vigentes las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos cuando el ejercicio de estos no se encontrase garantizado. Asimismo, la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos en el protocolo debe ser, debe ser asumida bajo el principio de no discriminación, rector en el ámbito internacional de los derechos humanos. Por otra parte, la aplicación de cláusula más favorable a la persona humana encuentra su recepción en el artículo cuarto del mismo protocolo. Si bien este instrumento contiene un catálogo mucho más amplio y detallado de los derechos sociales, dispone en su artículo 19.6 que solo los derechos relacionados con la asociación sindical y el derecho a la educación pueden ser exigidos de manera directa ante los órganos del sistema interamericano, excluyendo a los demás derechos. Aquí surge el problema de una debida protección, la denominada justiciabilidad entendida como la posibilidad efectiva de protección jurisdiccional, que encuentra su justificación y es consecuencia de su naturaleza, de los derechos, no de meras expectativas, promesas o buenas intenciones, a los que se contrapone el deber de respetarlos y promoverlos. En el sistema interamericano, la justiciabilidad directa de los DESCA sobre los derechos no contemplados en el artículo 19.6 se materializó apenas un par de años atrás, al resolver la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de Lagos del Campo contra Perú el 31 de agosto de 2017. Antes de ello, la jurisprudencia interamericana optó por desarrollar el contenido de los derechos sociales a través de los derechos civiles y políticos contemplados en la Convención Americana La Vía de la Conexidad. La importancia del mencionado caso, refiere el juez Eduardo Ferrer Magregor, en el voto concurrente que emitió al señalar, en esta histórica sentencia se declara por primera vez la violación al artículo 26 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.14 por la vulneración de la estabilidad laboral del señor Lagos del Campo. A través de una interpretación evolutiva y apartándose de su jurisprudencia tradicional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le otorga un nuevo contenido normativo al artículo 26 del Pacto de San José, leído a la luz del artículo 29 del mismo instrumento. Así dicho artículo no es meramente una norma programática para los estados parte de la Convención, sino que constituye una disposición que impone a este Tribunal Interamericano la obligación de remitirse a la Carta de la Organización de Estados Americanos para lograr la plena efectividad de los derechos que se deriven de las normas económicas, sociales y sobre educación y ciencia y cultura contenidas en dicha Carta. Asimismo, las conclusiones del juez Ferrer Magregor apunta el importante avance jurisprudencial que se ha dado en el seno del sistema interamericano con esta sentencia a lograr justiciabilidad directa de los DESCA y en materia de su protección y garantía por la vía directa y mediante un análisis integral y conglobado de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos. Hoy podemos afirmar que la tendencia actual proclama su naturaleza de derechos humanos lisa y llana, superando toda distinción que los oponía o distinguía de los derechos de carácter individual o que los reducía a una norma programática o incluso a una mera aspiración, así como su plena justiciabilidad. Se está de frente a la transición de un viejo modelo basado en la no justiciabilidad de los DESCA a uno nuevo que reconoce la plena exigibilidad de los mismos como derechos de igual jerarquía y que por esa razón deben ser respetados, garantizados por todas las autoridades. Ahora bien, los DESCA en el derecho mexicano y las sentencias de la Suprema Corte. Ya vimos cuál ha sido históricamente esta evolución internacional que han tenido los DESCA. Ahora abordaremos qué pasa en el derecho mexicano y en las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Abordar el desarrollo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el derecho mexicano obliga a referir que al expedirse la Constitución de 1917, nuestro país inaugura en el concierto de las naciones el constitucionalismo social. Basta remitirnos a los artículos 27 y 123, el primero que asigna a la propiedad una función social y el segundo que reconoce los derechos de los trabajadores y de la seguridad social. Es pues la obra del constituyente de Querétaro, la incorporación de los derechos sociales apenas en los albores del siglo XX, un camino que pronto seguirán otros países. Sobre la justiciabilidad, no puede decirse menos. La Suprema Corte, asumiendo su papel de tribunal constitucional, ha sentado precedentes importantes desde finales del siglo pasado bajo la novena época, esto antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011. Y tal como lo señalé, la justiciabilidad de los derechos sociales, económicos y culturales constituye una obligación, protección y garantía a cargo del Estado. Y en este sentido, el derecho procesal constitucional ha desempeñado un papel fundamental en la medida en que a través de este el individuo considerado por el ordenamiento como titular de intereses jurídicamente relevantes y por ende tutelables, puede ejercer la facultad de reclamar la satisfacción de estos derechos. Así, el artículo 17 constitucional consagra una importante prerrogativa fundamental, el derecho a la tutela judicial efectiva, la cual debe ser entendida desde una triple perspectiva. Primero, la libertad de acceso a la justicia eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo. Segundo, la obtención de una sentencia de fondo motivada y fundada en un tiempo razonable. Y tercera, la ejecutoriedad o cumplimiento del fallo. En este tenor, el aludido principio a la tutela judicial efectiva hoy más que nunca está llamado a convertirse en la efectiva herramienta con que cuentan los gobernados para hacer posible el goce de los derechos consagrados en el ordenamiento jurídico. Pues bien, como ya mencionaba, nuestro máximo tribunal ha dictado precedentes importantes en un camino en el que tiende cada vez a la mayor tutela y plena exigibilidad de los DESCA. Entre estos primeros asuntos, permítasme citar a modo muy breve y a manera de ejemplo algunos aspectos. Iniciaré por el derecho a la vivienda. Conviene precisar que el derecho a la vivienda está reconocido en el artículo cuarto constitucional, cuyo actual párrafo octavo dispone. Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de garantizar tal objetivo. Al respecto, la Corte pronunció por cuanto al trato diferenciado en el impuesto predial. Sobre los bienes inmuebles destinados a casa habitación, en el sentido en que dicha medida no viola el principio de equidad tributaria, porque el trato desigual busca apoyar el derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa consagrado en el texto constitucional, el que además dispone que la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios al fin de alcanzar este objetivo. Esto fue la jurisprudencia 60, diagonal 96. Otro derecho de los DESCA que se ha desarrollado también en la Corte ha sido el derecho a la salud. Y en materia de derecho a la salud sobre la recepción de medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, el Pleno del Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho a la protección de la salud comprende los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad como parte integrante del servicio básico de salud, consistente en la atención médica que en su actividad curativa incluye desde luego la aplicación de los medicamentos básicos correspondientes conforme al cuadro básico de insumos del sector salud. De esta manera, no se puede negar el acceso a los medicamentos aun cuando se haya descubierto recientemente o bien que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud, pues estas son cuestiones ajenas al derecho al individuo a recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de su enfermedad, como parte integrante del derecho a la protección a la salud que se encuentra consagrado como derecho fundamental y el del deber de proporcionar por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos. Otro derecho de los llamados DESCA de es el derecho al mínimo vital. Importantes también han sido los precedentes en torno a la urgente necesidad de garantizar a todos los gobernados un derecho al mínimo vital. Concepto que abarca todas las acciones públicas, ya sean positivas o negativas, imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano, por no contar con las condiciones materiales que, me, que le permitan llevar una existencia digna. El criterio que fue plasmado en la tesis aislada emitida por la primera sala bajo el rubro Derecho al Mínimo Vital en el Orden Constitucional Mexicano. A partir de estos pronunciamientos, nuestro alto tribunal ha conocido, entre otros diversos asuntos, en los que ha profundizado cada vez más en el contenido y alcance de los DESCA. Ahora vamos a abordar un tema que me parece importante. Eh, vimos recientemente un tema sobre la legitimación de una asociación civil o una organización no gubernamental para promover el juicio de amparo indirecto en materia ambiental. El asunto sobre el que quisiera abundar un poco más por su relevancia justamente en la función de la justiciabilidad de los DESCA, en un amparo en revisión que resolvimos hace unos meses en la segunda sala, es un asunto reciente en el que se abordó sobre la legitimación de una asociación civil o una organización no gubernamental para promover un juicio de amparo indirecto en materia ambiental. Aquí quisiera recordar que a la reforma constitucional de 2011 en materia de amparo se acompañó por la de los derechos humanos justiciables y a la caracterización de las obligaciones estatales se suma la expansión de la titularidad de los derechos a partir de las nociones del interés legítimo y colectivo de relevancia para la protección más amplia de los derechos sociales. De ahí, uno de los aspectos más importantes que como juzgadores enfrentamos en estos casos es cuando se determina si este tipo de personas morales cuentan o no con legitimación para promover un juicio constitucional en materia ambiental. Una cuestión que incide en su mayor o menor tutela. El caso es el siguiente. Una asociación civil cuyo objeto social es el de promover, fomentar y defender los derechos humanos dentro de la República Mexicana, promueve un juicio de amparo indirecto en el que reclamó de distintas autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias la autorización concedida a una empresa moral. Para instalar una planta química de producción de cianuro de sodio en un poblado del estado de Durango. En sus conceptos de violación medularmente, sostuvo que la falta de consulta a la ciudadanía respecto de la aprobación de los permisos para la instalación y operación de una fábrica generó una violación a los derechos humanos, a la salud, a un medio ambiente sano, a la participación ciudadana así como la transgresión a su garantía de audiencia y debido proceso legal reconocidos en el artículo cuarto 14 y 16 de la Constitución General. El juez de distrito que resolvió el asunto determinó sobre ser el juicio por una parte dada la inexistencia de los actos reclamados atribuidos a diversas autoridades señaladas como responsables y la otra por considerar que la parte quejosa, la asociación civil, no contaba con interés jurídico ni legítimo para reclamar la, a la autorización concedida a la empresa para instalar una planta de una planta en este poblado, pues en su concepto no acreditó la afectación directa a un derecho sustantivo, como podría ser el de propiedad, el de posesión de algún inmueble ubicado en ese poblado o comunidad circunvecina al lugar donde se construye la planta ni tampoco la transgresión indirecta derivada de su especial posición frente al derecho colectivo que defiende. Al analizar el vínculo entre la Asociación Civil Quejosa y el derecho humano a un ambiente sano, el juez de distrito concluyó que del contenido de su escritura constitutiva en la parte relativa al objeto social, no se advertía su especial situación frente al derecho al medio ambiente sano pues no fue constituida con la finalidad de intervenir en lograr la eficacia de este derecho, ya que en abstracto su objeto se delimitó a realizar de manera genérica la defensa de los derechos humanos. Esto motivó que la quejosa interpusiera un recurso de revisión en el que hizo valer, en lo que al tema nos interesa los siguientes agravios. Primero, que el sobrecimiento por falta de interés jurídico e interés legítimo es violatorio a la Ley de Gestión Ambiental Sustentable, toda vez que la normativa federal y las organizaciones no gubernamentales y la población en general tienen un, un interés directo y legítimo para acudir en defensa del medio ambiente. Segundo, que el sobreseimiento decretado por el juez no tomó en consideración que la violación al derecho de audiencia y la participación social impidió el cumplimiento de la legislación ambiental y privó a la quejosa de los derechos contemplados para las organizaciones no gubernamentales y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y en otras legislaciones federales y locales. En orden de establecer si la quejosa cuenta o no con interés legítimo para promover el juicio de amparo, la segunda sala estableció mayoritariamente diversas consideraciones en torno al interés legítimo bajo la óptica del derecho al medio ambiente sano en los tres apartados siguientes. Criterios de la Suprema Corte sobre el interés legítimo. En la primera parte, la sala precisó que el Tribunal Pleno, al resolver la contradicción de tesis 111-2013, determinó que para reconocer que una persona cuenta con interés legítimo para acudir al juicio de amparo indirecto, se debe acreditar que la promovente cuenta con la aptitud de expresar un agravio diferenciado del resto de los demás integrantes de la sociedad. Es decir, que cuenta con un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. De esta manera, se dijo que el interés legítimo es un nivel de legitimación intermedia que se ubica entre el interés jurídico y el interés simple, ya que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. Es decir, se requiere la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica apreciada bajo un parámetro de razonabilidad. Por último, en este precedente se concluye que el interés legítimo ha servido de manera especial para la protección de intereses colectivos y, por tanto, ha resultado adecuado para justificar la legitimación a diferentes organizaciones. Después, la sala hizo un detallado análisis sobre los asuntos resueltos por ambas salas que han complementado y perfilado el criterio del Pleno, los cuales se han enfocado en el análisis de la legitimación para promover el amparo indirecto en materia ambiental. Entre estos asuntos destacan los, los siguientes. En un primer acercamiento de estos derechos, la segunda sala al resolver el amparo en revisión 211-2016 negó que una fundación dedicada a la protección de los animales contara con interés legítimo para promover el juicio de amparo indirecto contra la clasificación del tipo de área natural protegida de la montaña del Nevado de Toluca, pues consideró que únicamente acreditó un interés genérico, como lo tendría cualquier otra persona, de proteger el medio ambiente, a pesar de que el objeto social de la fundación era la protección de los animales. En forma posterior, la segunda sala sostuvo en el amparo en revisión 641-2017 que tratándose de la justiciabilidad del derecho humano al medio ambiente sano, conforme el principio 10 de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, en conjunción con la decimoctava de las directrices de Bali, los estados deben dar una interpretación amplia del derecho a iniciar una demanda en relación a los asuntos ambientales con miras a lograr el acceso efectivo a la justicia. Así sostuvo que es inadecuado efectuar una interpretación restrictiva de los requisitos de procedencia de las acciones en materia ambiental, pues a fin de asegurar que no se generen daños irreparables a los ecosistemas, resulta suficiente con que sea razonable tanto la existencia de una afectación al medio ambiente como la correlativa responsabilidad que se imputa a las autoridades si efectivamente los actos o misiones del Estado, a través de sus agentes, han generado o no una violación al medio ambiente sano. Ahora bien, el estándar de análisis del interés legítimo en materia ambiental de las asociaciones civiles, en este punto la sala figuró la siguiente cuestión jurídica a resolver. Para acreditar el interés legítimo de las asociaciones civiles, es necesario que dentro de su objeto social, la defensa de un derecho específico al medio ambiente sano, o si por el contrario es suficiente que tengan por eje social la defensa de los derechos humanos en general. La sala consideró relevante definir el estándar que las asociaciones civiles deben cubrir para acreditar su legitimación activa, entre otros elementos, si es o no necesario que la asociación haya realizado actos de defensa en derecho en forma previa. En cuanto al primer punto, la sala por mayoría de votos, 3, 2. Considero que toda asociación civil cuyo objeto social sea de protección a los derechos humanos, aun en un sentido genérico, está legitimada para acudir en defensa al derecho al medio ambiente sano, en tanto que este último es un derecho humano susceptible de tutela judicial en amparo. Lo anterior, bajo la perspectiva de los derechos humanos a la salud y a la protección de un medio ambiente sano, cuentan con una relevancia social particular que los distingue entre otros derechos humanos. Por lo que para proteger estos derechos de trascendencia social y difusa, es posible sostener que las asociaciones civiles que tienen un objeto social de defensa de derechos humanos en sentido genérico tienen interés leg legítimo para promover el amparo en defensa de estos derechos. Y en el segundo punto, la sala concluyó que no puede existir que la asociación civil para acreditar su interés legítimo deba demostrar también que ha actuado anteriormente en la defensa del derecho al medio ambiente. Ahora bien, la sala en una decisión mayoritaria le reconoció a la asociación civil que josa el interés legítimo para acudir al juicio de amparo en defensa de los derechos de las personas que habitan el, el poblado al existir un vínculo estrecho entre el objeto social en el cual fue constituida y el derecho que se cuestiona. Además, una eventual concesión del amparo generaría un beneficio específico a la asociación, pues podría ejercer de manera libre su objeto social de tutela y defensa de los derechos humanos de las personas que habitan en la ciudad, en aquel entonces fue la ciudad de Gómez Palacio Durán. Pero es, hay algo muy interesante que, que debo plantear. Eh, cabe precisar que el criterio jurídico derivado de la anterior determinación aún no está firme. Pues se planteó ante el Tribunal Pleno la posible contradicción de tesis entre las consideraciones sobre el interés legítimo que se han desarrollado entre las dos salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por un lado, tenemos que la segunda sala, por mayoría de tres dos, reconoció el interés legítimo a las asociaciones civiles. En síntesis, determinó que cuando el objeto social es del tipo de organizaciones, sea la protección de defensa de derechos humanos en sentido genérico, está legitimada para acudir en defensa del derecho al medio ambiente sano, bajo el argumento de que la defensa de su objeto social es un derecho humano susceptible de tutela judicial en amparo. Y por otra parte, la primera sala de la Suprema Corte al resolver el amparo en revisión 307-2016, en noviembre del 2018, por unanimidad de votos determinó que para acreditar el interés legítimo en asuntos que afectan el medio ambiente, debe acreditar que es beneficiario de los servicios ambientales que preste el ecosistema que estima afectado. Por tanto, el tribunal en pleno deberá resolver y definir el criterio que debe prevalecer sobre la legitimación de quienes acuden al juicio de amparo en defensa del derecho al medio ambiente sano, en el sentido de reconocer solo a aquellos que son beneficiarios de los servicios ambientales que preste el ecosistema que estima afectado, como lo dijo la primera sala, o bien a todas las asociaciones civiles cuyo objeto sea la protección a los derechos humanos en el sentido genérico, porque defienden el libre desarrollo y el libre ejercicio de su objeto social, como es el criterio mayoritario que, o, que, que sostuvo la segunda sala. Así es como se ha definido. En ese sentido, el tema de la legitimación en asociaciones civiles en defensa del medio ambiente. Ahora bien, en el rubro del derecho a la salud, hay un par de asuntos que también encuentro de interés particular comentar. Uno en los que se da cuenta del trayecto de los criterios de la Corte, en orden de establecer los alcances de deber de suministrar medicamentos por parte de instituciones públicas, y el otro que toca la eficacia de los DESCA. El primero de los asuntos. Es el relativo a una contradicción de tesis 517-2019 resuelto por la segunda sala apenas el 10 de junio pasado, que tiene por materia los alcances del derecho a la salud, por cuanto al suministro de medicamentos. De los antecedentes que informan al asunto, tenemos que los tribunales colegiados de circuito contendientes, al resolver el recurso de queja, se pronunciaron respecto a la procedencia y alcances de la suspensión provisional en los juicios de amparo en los que se reclamó la negativa u omisión de un organismo de seguridad social, la entidad pública, de suministrar un medicamento que no estaba incluido en el cuadro básico y catálogo de insumos del sector salud, pero que había sido prescrito por un especialista independiente. En ese tenor, uno de los tribunales señaló que solo los medicamentos que están en el cuadro básico son susceptibles de suministrarse por los organismos públicos. De ahí... El no proporcionar un fármaco que no esté incluido en el cuadro básico no contraviene el derecho a la salud, sino que protege el derecho al medio ambiente, del, el, derecho, eh, de, el derecho ambiente, del suministro a un medicamento respecto del cual no se ha comprobado su eficacia, su seguridad y su eficiencia. Así también consideró que las pruebas aportadas a la demanda inicial eran insuficientes para acreditar como interés suspensional el derecho a que el medicamento fuera suministrado en virtud de no haber pasado por los análisis de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud. Por lo cual, la no inclusión en el efecto de la suspensión otorgada por el juez no le generaba algún perjuicio sin que fuera óbice que la quejosa hubiera mencionado que contaba con prescripción médica y un informe médico emitido por un especialista pues la opinión del especialista no podía ser concluyente de que ese fármaco fuera seguro, eficaz y eficiente y no podía sustituir la opinión de la comisión de expertos ni todo el trabajo que realiza este comité respectivo conforme los lineamientos indicados en las normas jurídicas que lo rigen. En tanto el otro tribunal contendiente sostuvo que los servicios básicos de salud consisten en la disponibilidad de los medicamentos y demás insumos que sean esenciales para esta para lo cual habrá un cuadro básico proporcionado por el sector salud sin que la existencia de este represente una restricción a los beneficiarios sino solo evidencia la obligación de las instituciones de ministrar dichos medicamentos e insumos aun cuando no estén comprendidos en este cuadro ya que puede surgir medicamentos novedosos y de los cuales no estarían incluidos en este cuadro y con base en la anterior, determinó que existía una probabilidad de que el quejoso se le debiera suministrar el medicamento que solicitó, pues le fue prescrito por un médico, además de que la negativa se debió a que no estaba previsto en el cuadro básico, pero nunca se aseveró que no fuera el idóneo para combatir la enfermedad que padece. Además, estimó que se actualizaba el peligro en la demora porque si durante la tramitación del juicio no se administraba el medicamento, se pondría en riesgo la salud e incluso la vida del quejoso, lo que implica una transgresión irreparable. En consecuencia, modificó la suspensión provisional para que la entidad responsable suministrara de manera inmediata y sin dilación alguna el medicamento en cuestión en la cantidad y periodicidad indicados por el médico tratante, aplicando los procedimientos o mecanismos necesarios para lograr ese propósito verbegracia, la compra del producto o, en última instancia, su reembolso al particular. Vista la contradicción de criterios, la sala precisó como punto de divergencia a dilucidar si en esos casos procede que se conceda la suspensión provisional para efecto de que la institución de seguridad social suministre el medicamento solicitado por el quejoso, por así haberlo recetado un médico especialista ajeno a la institución, a pesar de que la sustancia no está prevista en el cuadro básico o catálogo de insumos del sector salud. En otras palabras, si la disponibilidad de medicamentos y otros insumos para la salud está limitada absolutamente por los compendios o catálogos referidos, o bien si no es así, ¿cuál es el alcance y los términos en que las instituciones de seguridad social se encuentran obligadas a dar cumplimiento a la obligación de otorgar medicamentos esenciales para la salud? En un recuento de los precedentes en la materia, la sala apunta que el alto tribunal ha reconocido que el Estado se encuentra obligado a prestar el servicio básico de salud consistente en la atención médica integral, dentro de la cual se incluye la obligación de suministrar medicamentos básicos para el tratamiento correspondiente. La no inclusión de un medicamento en los cuadros y convenios oficiales de medicamentos no es obstáculo insuperable para que las instituciones públicas proporcionen los tratamientos adecuados en cada caso. La falta de inclusión de un medicamento en el cuadro básico depende de múltiples razones técnicas. Por ejemplo, cuando se trata de medicamentos novedosos, cuando se, se analiza la pertinencia de proporcionar un medicamento huérfano respecto del cual se alegaban probables riesgos para la salud de los pacientes. O bien, en el caso de la no inclusión de un medicamento debida a la omisión reglamentaria para hacer posible el uso terapéutico, por ejemplo, el tetrahidrocanovinol ya reconocido en la ley. La diversidad de supuestos fácticos que pueden presentarse en torno a la no inclusión de un medicamento en el cuadro básico de medicamentos e insumos determinan las medidas de restitución que en cada caso proceda a dictar. Lo mismo que es posible que la negativa de la autoridad se refiera a un medicamento que sí esté previsto en dichos catálogos. A pesar de esta diversidad, en todos los casos se ha sostenido que la no inclusión de un medicamento en los cuadros no es un obstáculo insuperable para que las instituciones públicas lo proporcionen, pero esa uniformidad no lleva a concluir que siempre la reparación del derecho a la salud debe consistir en que se suministre el medicamento que se solicitó en la demanda de amparo. Por otra parte, la sala refirió a los parámetros fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De los que desprendió que tampoco puede afirmarse que existe un derecho absoluto incondicionado a recibir del Estado cualquier medicamento que se le solicite, con la sola justificación de la receta expedida por médico especialista. No. A partir de lo anterior, la sala concluye como criterio que debe prevalecer el siguiente: el juez de distrito debe conceder la suspensión provisional para el efecto de que los médicos de la institución responsable de inmediato revisen la solicitud del promovente y certifiquen si el medicamento es el de mayor eficacia terapéutica, seguridad y eficiencia para el padecimiento del quejoso, comparado con otras alternativas que sí están incluidas en el cuadro básico o Compendio Nacional de Insumos para la Salud o en sus propios catálogos institucionales. Y si la conclusión de ese análisis es que el medicamento solicitado es el mejor tratamiento para el paciente quejoso. La institución debe otorgarlo de inmediato y para ello debe realizar los trámites correspondientes. De no ser así, comunicará su dictamen al paciente para que éste decida de manera informada sobre su tratamiento, en el entendido que de subsistir la controversia, esta solo podrá decidirse en la resolución sobre la suspensión definitiva o en el fondo del amparo, según sea el caso. Lo anterior, a condición de que esté demostrado que el medicamento cuenta con el registro sanitario que exige el artículo 222 de la Ley General de la Salud que compete a la COFEPRIS, sea porque se acreditó con los documentos anexos a la demanda, porque el secretario certificó esa información en los sitios oficiales correspondientes o en su defecto y para el caso de no existir información confiable al respecto, ordenar la verificación sea realizada por los médicos de la institución responsable, en cumplimiento a la suspensión. Medidas las anteriores que tienden a verificar la existencia del registro sanitario exigido por la ley, así como la evaluación previa y confiable de los médicos de la institución responsable, ya que sin esos elementos determinantes, el juez de distrito no puede sustituirse en la valoración médica y ordenar directamente en la suspensión provisional el suministro o aplicación del medicamento en cuestión. El criterio anterior que dio recogido en la tesis de jurisprudencia que al rubro señala suspensión provisional debe otorgarse para que la institución responsable de inmediato analice y certifique el mejor medicamento para el paciente, el quejoso, en comparación con los medicamentos previstos en el cuadro básico o compendio nacional de insumos para la salud. Como se puede apreciar, en el contexto de la procedencia de la suspensión provisional la sala opta por privilegiar el análisis sobre el medicamento que resulte más conveniente al padecimiento del quejoso, reiterando el criterio ya establecido en cuanto a que la no inclusión de un medicamento en el cuadro básico no impide proporcionar tratamiento adecuado a un paciente, pero tampoco conlleva en automático que las instituciones públicas de salud deban suministrar sin más y ante la sola petición de un derechohabiente, sino verificando el cumplimiento de ciertos requisitos los cuales... A fin de cuentas, también están dados a preservar la salud de las personas. Ahora bien, por último, eh, quisiera platicar y comentar a ustedes otro aspecto que me parece importante en los DESCA: la carencia presupuestaria para la realización de los DESCA. Estimo de interés en cuanto a la mira de la eficacia de estos derechos, denominados DESCA, en función de, lo, de las obligaciones que conllevan para el Estado. En uno se dio también en el contexto del derecho a la salud. En 2008 la solicitud del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias se autorizó reemplazar el proyecto de remodelación de equipamiento del Servicio Clínico 4 por el nuevo proyecto de construcción y equipamiento del Servicio Clínico para pacientes con VIH/SIDA y la coinfección de enfermedades de transmisión aérea conocida como Pabellón 13. Sin embargo, la construcción del nuevo pabellón no se realizó argumentando las autoridades la falta de recursos económicos y materiales necesarios. Cuatro años más tarde, tres pacientes del INER promovieron un juicio de amparo en contra de las diversas autoridades, entre ellas el Poder Legislativo y Ejecutivo Federal, así como directivos del propio INER, por la omisión de la construcción del equipamiento del pabellón 13. En 2014 la Corte conoce en revisión del asunto determinando otorgar el amparo a los quejosos al tener por acreditada la transgresión a las obligaciones previstas en los artículos cuarto constitucional y los artículos segundo y décimo segundo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en tanto se consideró que las autoridades demandadas no demostraron haber realizado todos los esfuerzos posibles para utilizar los recursos que están a su disposición para lograr la plena efectividad del derecho humano al nivel más alto posible de salud. El amparo se concedió para el efecto de que el INER, en coordinación con las autoridades del sector salud, adopten las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud de los quejosos, considerando que son portadores del VIH por lo cual deben recibir el tratamiento médico en instalaciones separadas del resto de los pacientes. Además, las autoridades responsables deberán determinar qué medida resulta más adecuada para poder brindar a los quejosos un tratamiento médico apropiado a su padecimiento, ya sea con la remodelación de las instalaciones que actualmente ocupan, con la construcción de un nuevo pabellón o bien realizar las gestiones permanentes para que sean atendidos en algún otro hospital o clínica del sector salud y garantizar el derecho referido. De las consideraciones del fallo, destaca que el contenido normativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales permite concluir que la obligación estatal de proteger, respetar y promover los derechos contenidos en este instrumento no pueden desconocer la situación particular que enfrenta cada país, por lo que no existirá violación a los derechos en él tutelados a pesar de que se acredite que un determinado derecho no ha sido realizado o alcanzado a un nivel óptimo en eficacia, siempre y cuando el Estado haya demostrado que ha utilizado todos los recursos que están a su disposición en un esfuerzo por satisfacer las obligaciones establecidas en la propia Convención. En razón de lo cual, no basta la simple afirmación del Estado mexicano que existe limitación presupuestaria para que se tenga por acreditado que ha adoptado todas las medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga para lograr la realización de los derechos consagrados en el pacto, sino, sino siendo necesario aportar el material probatorio en que sustente su dicho. De ahí, en todo asunto en el que se impugne la violación de los derechos constitucionales de la materia, los juzgadores nacionales deberán distinguir entre la incapacidad real para cumplir con las obligaciones que el Estado ha contraído en materia de derechos humanos frente a la renuencia de cumplirlas. Pues es esta, esta situación la que permitirá determinar las acciones o misiones que constituyan una violación a tales derechos. No omito que en este, también, en este asunto también derivó un criterio de no menor importancia en el que se sostiene que frente al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental contenido en el artículo 12 del citado pacto, el Estado mexicano, por una parte, tiene la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y, por la otra, una de cumplimiento progresivo consistente en lograr su pleno ejercicio de todos los medios apropiados hasta el máximo de los recursos en que disponga. De lo que sigue que se configurara una violación directa a las obligaciones del pacto cuando, entre otras cuestiones, el Estado mexicano no adopte las medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario y judicial o de otra índole para dar efectividad al derecho indicado. Este es un precedente de suma relevancia en tanto aporta elementos para la efectividad de los derechos y el cumplimiento progresivo de las obligaciones a cargo de los estados. No basta pues que se alegue la falta de recursos para satisfacer un determinado derecho de los DESCA, sino que ha de demostrar la aplicación de los que tiene a su alcance para dar cumplimiento a las convenciones a su cargo. Y finalmente, el derecho a la cultura. Un diverso amparo en revisión dio ocasión a que la primera sala se pronunciara en torno al derecho a la cultura. En este caso, se trata de un recurso de revisión promovido por un grupo de personas que alegaron como misión la de concluir el proyecto de la Ciudad de las Artes en el estado de Nayarit, omisión que, en su concepto, vulnera el derecho a la cultura, ya que les impide acceder a bienes culturales, cuestión que además consideran regresiva. En este asunto, entre otros pronunciamientos no menos relevantes, destaco la precisión que presenta por cuanto a los deberes de los Estados frente a los derechos sociales. Y en torno a este tema, la sala afirma que de los precedentes de la Corte, así como de los tratados internacionales en la materia, se desprende que los derechos sociales generan tres tipos de deberes hacia el Estado a saber. El, de, el deber de proteger el núcleo esencial del derecho el de proteger este núcleo esencial de los derechos sociales ha sido claramente reconocido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en la Observación General número 3 sostuvo que corresponde a cada Estado parte una obligación mínima de asegurar la satisfacción por lo menos por lo menos niveles esenciales a cada uno de los derechos, tanto como la Corte, lo que ha sostenido que los derechos sociales tienen un núcleo esencial que debe ser protegido por el Estado. En ese tenor, entiende que se viola el núcleo esencial de los derechos sociales cuando una afectación a estos afecta la capacidad de las personas a vivir dignamente en el entendido que para determinar si se afecta la capacidad de las personas para vivir dignamente, se pueden usar los siguientes estándares. Analizar si la medida impugnada pone en riesgo la supervivencia de los quejosos. Analizar si las personas tienen acceso a las condiciones necesarias para poder realizar un proyecto de vida. Segundo, el deber de alcanzar progresivamente la protección del derecho. Al respecto, precisan los artículos primero constitucional y 26 de la Convención Americana de sobre Derechos Humanos, dos de del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y uno del protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, establecen que los Estados deben adoptar las medidas necesarias. Hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos. La progresividad efectiva se refiere a una obligación inmediata de respetar y garantizar todos los derechos pertinentes, pero tomando en cuenta las dificultades que pueden presentarse. Igual es, igualmente es entendida, vinculándola con el objetivo principal del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y culturales, que es establecer claramente las obligaciones que tienen los Estados con respecto a la efectividad de los derechos. Así, el deber de progresividad en relación con la satisfacción del contenido de los derechos sociales implica que tiene que existir una política pública razonable para alcanzar el objetivo impuesto por el derecho en cuestión y, finalmente, el deber de no regresividad. Adicionalmente a los dos anteriores, los derechos económicos, sociales y culturales sostiene la sala, también imponen un deber de no regresividad que se puede desprender del mandato de progresividad protegido en el artículo primero constitucional 2.1 del Pacto Internacional y 26 de la Convención. Ahora bien, precisa el mandato de no regresividad, supone que una vez alcanzado un determinado nivel de satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, el Estado está obligado a no dar marcha atrás. De modo que las prestaciones concretas otorgadas en un momento determinado constituyen el nuevo estándar mínimo a partir del cual debe seguirse avanzando hacia la satisfacción plena de tales derechos. De este asunto, si bien el examen se hace a luz de la obisión reclamada, derivan criterios de orden general tratándose de los denominados DESCA como los deberes que me he permitido enunciar. Todos estos asuntos. Son tan, tan solo algunos que en atención a los criterios que sostiene guardan especial relevancia. Sin embargo, se cuenta con un acervo importante de otros más los que la Corte se ha pronunciado en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en un camino que ha, da, que ha llevado a darles plena efectividad. Así, se ha logrado superar, superar aquella visión que constituían meras aspiraciones colectivas y se constreñían a una norma programática dentro de nuestra Constitución, para ser reconocidos hoy como auténticos derechos a los que la Corte va dotando de nuevos y más precisos contenidos. Derechos a los que se oponen deberes para el Estado y deberes que son plenamente exigibles. De esa progresividad de derechos, hoy pasamos a esa efectividad de derechos. Una enunciación de derechos que, como decía en un inicio, forman parte de una lista hoy inacabada. Una afirmación que es palpable si nos remontamos a aquella declaración francesa en la que inicié mi exposición en 1789, que apenas reconoció unos cuantos derechos, y la contrastamos con la actual concepción de los derechos humanos, en los que la dignidad del ser humano y su plena realización nos imponen reconocer otros derechos y que nos asoma a un horizonte más amplio que quizá hoy no podemos inclusive anticipar, como en su momento no nos imaginábamos que se concibiera como derecho a la protección al medio ambiente. Estos derechos han evolucionado desde una norma programática hasta la que hoy tenemos. Y aquí las posibilidades son muy amplias. ¿Por qué no pensar en derechos tales hoy como el acceso al Internet como un derecho parte de los DESCA? Una herramienta hoy fundamental que en la actualidad... Sin más, posibilita el derecho a la educación, el acceso gratuito a los servicios culturales dentro de una comunidad. Escuchamos que en algunas comunidades para entrar al parque público o, a, o al buceo es necesario pagar esos accesos gratuitos de servicios culturales dentro de la misma comunidad. O en materia de propiedad, el derecho a no integrar de manera obligatoria a una comunidad agraria. En fin, podemos pensar hoy. En derechos que no hemos visto aún su efectividad, pero que sí podrían formar parte de los derechos de ESCA y que siguen evolucionando día a día. Y como se señala en el preámbulo del protocolo de San Salvador, solo puede realizarse el ideal del ser humano, libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales tanto como sus derechos civiles y políticos. Los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, a fin de cuentas, son una garantía para la democracia, para el voz efectivo de los derechos civiles y políticos. Y por ello que hoy se impone la necesidad de fortalecer su efectividad, sin considerar a la vía jurisdiccional como la única y, o la más importante. Cada órgano del Estado, dentro del ámbito de sus competencias, tiene la exigencia no solo de protegerlos, respetarlos y garantizarlos, sino también de promoverlos. Muchísimas gracias. Señora ministra, muchísimas gracias a usted por esta extraordinaria, extraordinaria trayecto, por este extraordinario paseo, por esta extraordinaria exposición en torno a los derechos económicos, sociales culturales y ambientales, derechos extraordinariamente importantes, como ha señalado usted, en la vida democrática de un país, como parte fundamental de los derechos de un pueblo. Le agradecemos infinitamente esta exposición muy clara, que seguramente será de gran valía para todos nosotros quienes hemos tenido el privilegio de seguirla. Eh, señora ministra, si no tuviera usted inconveniente, nos han hecho llegar algunas preguntas para usted en torno a la conferencia de hoy. Si no tiene usted inconveniente, le haría la primera de ellas. La primera Pero, es, señaló usted en su conferencia la relevancia que guarda la noción del interés legítimo para la protección más amplia de los derechos sociales. ¿Cuál es esa vinculación y por qué su relevancia? Bueno, eh... Como refería yo en el precedente relativo a la segunda sala que comentamos, no omito aquí subrayar que en este precedente yo formé parte de la minoría disidente en la sala que estableció los derechos humanos a la salud y a la protección del medio ambiente sano, que cuentan con una relevancia social particular que los distingue entre otros derechos humanos, por lo que para proteger estos derechos de trascendencia social. Es posible sostener que las asociaciones civiles tengan un objeto social de defensa de los derechos humanos en sentido genérico. Tienen intereses legítimos para promover el amparo en defensa de los derechos. Así también en dicho precedente se sostiene que la legitimación por interés legítimo de estas asociaciones civiles que defienden genéricamente los derechos humanos se encuentra reconocida en modo más flexible exclusivamente para la defensa de derechos con repercusión social, como el derecho al medio ambiente, a la protección a la salud. Pero por otra parte nos encontramos con el criterio de la primera sala. Entonces tenemos aquí dos criterios encontrados en las salas. La primera sala dejó plasmado que este interés legítimo para promover el juicio de amparo en materia ambiental era obligación de los de los juzgadores su análisis y señala eh, esencialmente que los juzgadores tienen la obligación de hacer una interpretación amplia en relación con la legitimación activa en el juicio de amparo en materia ambiental, sin que esto signifique que sea ilimitado, pues acuden a este juicio, deben acreditar ser beneficiario de los servicios ambientales que preste el ecosistema que estima afectado. Entonces, bien. Eh, se encuentran eh, en contradicción en este momento en el Pleno. Se ha denunciado ya esta contradicción de criterios para que en la discusión en el Pleno se determine cuál es el criterio que debe de prevalecer, tomando en cuenta algunos de, eh, de los derechos identificados de relevancia social que, y que tienen repercusión social, como lo comentaba yo así en un momento. Así el reconocimiento del interés legítimo es cierto que brinda una posibilidad más amplia para hacer efectiva la salvaguardia, pero no se puede abusar de este interés legítimo eh, solamente por el hecho de que en el objeto social se diga defensa de los derechos humanos y se pueda impugnar cualquier cosa en cualquier lugar por cualquier situación, sin acreditar la afectación al derecho que se está impugnando. Esa sería eh, mi respuesta, maestro. Muchísimas gracias. Maestro Díaz -San Vicente. Eh, señora ministra, eh, otra pregunta que nos hace llegar el público es la siguiente. En los casos que usted nos comentó, aludió al derecho a la vivienda, a la protección de la salud y a un, modo, a un medio ambiente sano, todos reconocidos en el artículo cuarto constitucional. Sin embargo, en el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, uh -uh. se reconocen otros derechos que no figuran entre los que nuestra ley fundamental reconoce. ¿Es procedente el amparo en caso de una violación a uno de esos derechos? Desde luego que sí. Eh, debemos recordar que el artículo primero constitucional, luego de la reforma de 2011, en su párrafo primero expresamente dispone que los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y condiciones que la propia Constitución señale. Conforme a esta norma fundamental en el artículo primero, los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales se vuelven parte del ordenamiento jurídico interno, de modo que amplían el catálogo de aquellos. Lo que fue uno de los objetivos de la reforma eh, publicada en el día, en el mes de julio del 2011. Eh, así, la primera eh, en estas reformas eh, constitucionales se amplió expresamente la procedencia del juicio de amparo en aquellos casos en los que se hubiesen violado derechos previstos en los tratados internacionales con independencia que estén o no reconocidos en la Constitución. Baste que esos tratados internacionales, el Estado mexicano, sea parte de ellos. Mientras que se reconoció categóricamente que en México todas las personas son titulares de estos derechos que están en los tratados internacionales. Considero que en este... En este sentido, los derechos humanos en su conjunto constituyen un parámetro de control de regularidad constitucional conforme el cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del, del ordenamiento jurídico mexicano. Si examinamos los derechos que se enuncian y reconocen en, el, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, eh, nosotros podemos ver que inclusive concretamente el derecho a la educación, el derecho de los trabajadores contenidos en el artículo 123, artículo 3 y 123 de, la, de nuestra Constitución, y otros se han ido incorporando al texto constitucional señaladamente en sucesiones ad, y en sucesivas adiciones, eh, el artículo 4, por ejemplo, de nuestra Carta Magna. Algunos de ustedes bien podrían señalar que en la Constitución no encuentran referencia de los derechos, por ejemplo, de los ancianos o de las personas con discapacidad que expresamente enuncia el protocolo de San Salvador. Y en efecto, el ya señalado artículo cuarto solo refiere el apoyo económico que ambos grupos recibirán. Sin embargo, con independencia de que prevalece el imperativo del artículo primero y que además existen convenciones específicas en estas materias, la legislación secundaria se encuentra plenamente reconocidos estos derechos. Entonces tenemos aquí un complemento entre la Constitución y los tratados internacionales y que deben hacerse efectivos estos derechos que se dan entre un ordenamiento y otro y estos no se complementan no se contraponen se complementan tanto los constitucionales como los derechos establecidos en tratados internacionales. Gracias. Maestra. Muchísimas gracias, señora ministra. Excelente, excelente su, su respuesta. Le agradecemos mucho. Y tenemos una tercera pregunta, señora ministra. Eh, es la siguiente: ¿Puede una constitución de una entidad de la República reconocer un derecho humano, sea económico, social, cultural o ambiental, que no se encuentra así reconocido en la constitución federal? Eh, en ese sentido, eh, la Corte ya. Eh, ha establecido criterios eh, al respecto, a través de los cuales se han impugnado diversas eh, disposiciones, por ejemplo, en la Constitución de la Ciudad de México, que ahora recuerdo, uno de los temas más de, debatidos fue si la Asamblea Constituyente que aprobó la Constitución de la Ciudad de México tiene fa facultades para crear un catálogo de derechos humanos distintos a los que reconoce la Constitución Federal y los tratados internacionales, o bien tiene facultades para ampliar los ya existentes. Eh, en ese entonces, recuerdo que la impugnación fue de lo que era la Procuraduría General de la República y argumentó que existía una prohibición constitucional a la Ciudad de México para establecer un catálogo de derechos humanos a nivel local. Esta prohibición impedía el reconocimiento o creación de derechos humanos hasta cualquier conceptualización, eh, ampliación o desarrollo de estos en, el, en la constitución local. Eh, cabe destacar que la asamblea constituyente de la ciudad efectivamente incorporó eh, a, su, a su constitución local una carta de derechos, un extenso catálogo llamado de derechos humanos. El pleno por unanimidad determinó que eran infundados los conceptos de invalidez aducidos en ese, al respecto, aunque bajo consideraciones diferentes. Si bien la mayoría de los ministros coincidió en que es dable a la Asamblea Legislativa, a la Asamblea Constituyente, la ampliación o creación de los derechos humanos distintos a los que reconoce nuestra Ley Fundamental y los tratados internacionales, se difirió en cuanto a la fuente de tal atribución. Para unos su fundamento se encuentra en el artículo 122 de la Constitución, en la cual en la disposición de la que el concepto se desprende, una autorización expresa relativo al cual los derechos humanos, los que debe interpretarse en el sentido de que implica la facultad tanto de reconocer como de ampliar tales derechos. La segunda postura afirmó que conforme a lo dispuesto en la misma Constitución en el 124, si la, ley, si la ley fundamental la constitución general no existe facultad expresa para reservada a la federación para reconocer o crear derechos así como configurar matizar reglamentar o interpretar consecuentemente lo pueden hacer las entidades federativas no lo tienen prohibido incluyendo la ciudad de méxico por lo tanto esta ampliación eh, de derechos por parte de las entidades federativas es posible en base a estas interpretaciones que ha hecho el Pleno de la Corte. Muchísimas gracias, señora ministra. Eh, otra pregunta más eh, es la siguiente ¿Cuál es el fundamento constitucional en base al cual se reconoce el derecho al mínimo vital, que por cierto, no se aprecia dentro de la enunciación de los derechos reconocidos por el Protocolo de San Salvador? Si efectivamente no se encuentra el derecho al mínimo vital eh, reconocido, sin embargo, a nivel interno está relacionado con diversos preceptos que contemplan en qué campos debe darse esa protección básica y mínima. La incorporación de los derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, a la alimentación y al trabajo y garantizar que esta, este mínimo vital sea integral y sea sustentable. La Constitución establece el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda digna, a la alimentación para niñas, para niños, a un trabajo digno. Además del reconocimiento de estos derechos, la Constitución incorpora una mención sobre el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos en el artículo 25. Luego, por otro lado, tenemos el artículo 123, no solamente reconoce el derecho de toda persona a un trabajo digno, sino que también hace mención que los salarios deben ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, y de esa forma se vincula el derecho al trabajo, a una remuneración digna, con la satisfacción de necesidades económicas y sociales de las personas, por lo que la Corte ha sostenido que el derecho constitucional al mínimo vital, nótese que se refiere al derecho constitucional, cobra a plena vigencia a partir de una interpretación sistemática de todos estos derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Y si bien eh, este desarrollo se ha dado en el ámbito de la materia tributaria, también ha sostenido el, eh, la Corte que trasciende la materia fiscal como a la materia laboral y abarca un conjunto de medidas estatales de diversa índole, acciones positivas, acciones negativas, que permiten respetar la dignidad humana en las condiciones previstas en el artículo 25 de la Constitución, tomando en cuenta que ese derecho no solo se refiere al mínimo para la supervivencia económica, sino también para la existencia libre y digna descrita en la parte dogmática de la Constitución. Eh, en ese sentido, si bien el derecho al mínimo vital trasciende lo propiamente tributario, se proyecta sobre la necesidad que el Estado garantice la disponibilidad de ciertas prestaciones en orden de una asistencia vital. Este deberá subir la tarea de remover obstáculos del orden económico para que se pueda tener acceso. A este mínimo vital. Gracias, maestro San Vicente. Muchísimas, muchísimas gracias, señora ministra. Eh, miren, en la atención al tiempo de la, de, la, de la exposición, le haríamos una última pregunta, señora ministra. Sería eh, en su exposición, alude al principio de progresividad. ¿Cómo debemos entender este principio? Bueno, este principio. En razón a su importante vinculación que tiene con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, eh, con la finalidad de hacer patente que no constituyan meros eh, objetivos programáticos o programas, eh, programas poli de política pública, sino auténticos derechos humanos que puedan hacerse efectivos eh, en tribunales garantizar niveles mínimos de disfrute de esos derechos, garantizar su ejercicio sin discriminación, la obligación de tomar medidas por parte del Estado, así como poderlos hacer efectivos estos derechos. El principio de progresividad que rige en materia de derechos humanos es importante considerar que lo que se ha sostenido fundamentalmente en la sala a la que pertenezco, la segunda sala, implica tanto la gradualidad como el progreso. La gradualidad se refiere generalmente a la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino conlleva todo un proceso que supone definir metas, definir cómo va avanzando. El progreso implica que el disfrute de los derechos siempre deben mejorar. No deben empeorar, deben ir mejorando. Y en tal sentido este principio de los derechos humanos se relaciona no solo con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y de manera gradual. En esa medida, este principio impone a todas las autoridades del Estado mexicano, de los distintos poderes y en los distintos ámbitos de su competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción en el respeto, en la protección y la garantía de los derechos humanos y que en virtud de la expresión de la no regresividad adoptar medidas que para que se justifique constitucionalmente que no disminuyan su nivel de protección. Eso sería mi comentario, maestro Díaz San Vicente sobre la progresividad de estos derechos en los cuales estamos cuidadosamente en la Suprema Corte revisando y analizando que no se haya un empeoramiento de los derechos, sino haya un mejoramiento siempre de los derechos humanos a las personas. Así es, Así es señora ministra, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, pues eh, le, le quiero reiterar que ha sido un verdadero privilegio escucharla en esta tarde. Este tema tan relevante, tan destacado, que es el de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Este paseo, este, esta, eh, vamos, este panorama que nos ha dado en relación con las sentencias de nuestro máximo tribunal en torno a los derechos económicos, sociales y culturales, que nos demuestra de forma tangible, forma palpable el trabajo que realiza nuestro máximo tribunal día con día en la defensa y la protección de los derechos humanos, y en concreto los derechos económicos, sociales y culturales. Eh, me restaría nada más, señora ministra, preguntarle si le gustaría dar un mensaje de conclusión al público que nos está viendo, tanto en la plataforma de actualización profesional de Casas de Cultura como en las redes sociales de nuestro máximo tribunal. Pues agradecerles a todos ustedes que se hayan conectado a través de estos medios digitales, felicitar al director general de Casas de la Cultura, al maestro Arturo Díaz San Vicente al licenciado Saúl García Corona por este diplomado tan importante dentro de todo nuestro espectro académico en materia jurídica y decirles que en la progresividad de los derechos hay muchísimo que avanzar y por supuesto hoy que estamos en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde existen crisis de derechos en algunos eh, aspectos o en algunas áreas de nuestra sociedad, es importante que vayamos pensando en todos aquellos derechos que tenemos pendientes y que aún no están reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, y también podamos ir evaluando aquellos que ya tenemos. Eh, muchísimas gracias por esta invitación, muy amables y que pasen muy buenas tardes. Muchísimas gracias a usted, señora ministra. Eh, bien, pues no me resta más que agradecer a todas las personas que nos han visto en toda la República Mexicana a las personas que nos vieron en otros países también, por estar presentes y acompañarnos en esta tarde, en esta apasionante conferencia magistral que nos ha dado la señora ministra Yasmín Esquivel Mosa. Muchísimas gracias y agradecer en nombre de la Suprema Corte y de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica y el maestro Héctor Paniagua Robles, su director general, su presencia esta tarde y pues muy buenas noches. Gracias a todos.